Pues nos tranquiliza ver que las instituciones funcionan y que en este país que es España todos somos iguales ante la ley y que nadie puede infinitamente seguir burlándose de la justicia. Yo creo que es una buena noticia. El respeto democrático se demuestra andando. Yo pido a todos que respeten los derechos y las opiniones del conjunto. Lo demás es sectarismo antidemocrático. Pues creo que el señor Torrent se extralimita en sus funciones. Se le olvida que es el presidente del Parlamento de Cataluña. Y la primera obligación que tiene, y de momento está incumpliendo, es ser capaz de proponer un candidato viable en Cataluña.